Juan Carlos Vázquez tenía 50 años y vivía con sus dos hijas, Silvina y Gabriela. Su mujer había muerto unos años antes por un cuadro agudo de diabetes. La familia decidió cambiar de casa para estar más cerca de la ferretería en la que trabajaba y las chicas de la universidad. La pérdida de la madre fue un duro golpe para todos, sobre todo para las dos hijas, que comenzaron poco a poco a distanciarse de su papá. Gabriela dejó a su novio y comenzó a vivir el mundo de la noche y de las drogas. Silvina se vino abajo y comenzó a sufrir diversas fobias, a escuchar voces y ruidos extraños y a oler a muerto en su propia casa. Así Silvina acabó arrastrando a toda la familia a un estado psicótico que acabó en una gran tragedia. En la mañana del 27 de marzo del año 2000, el barrio de Villa Urquiza, Buenos Aires, fue testigo de un evento que se grabaría en su memoria para siempre. Ese día, Silvina Vázquez y su hermana mayor Gabriela fueron atrapadas en el acto de matar a su padre en un horrible ritual. Las hermanas habían usado 150 puñaladas como un medio para cometer parricidio, lo que resultó en una escena horrible que dejó a todos estupefactos. Las hermanas fueron encontradas desnudas y cubiertas de la sangre de su padre pidiendo ayuda. Lo que siguió a continuación dejó a muchos más conmocionados por la incredulidad. Se descubrió que las hermanas habían estado realizando diversos rituales satánicos durante las últimas 2 semanas que incluían la canalización del alma de su padre en el espíritu de su madre fallecida. Poco después de la muerte de su papá, las dos hermanas fueron hospitalizadas durante semanas debido a su inestabilidad mental, donde los médicos pudieron constatar y diagnosticar su condición como una forma de psicosis. Ese 27 de marzo, los vecinos alertaron a la policía, haciéndoles saber que en la casa de la familia Vázquez, durante toda la noche, se habían oído gritos, rezos, música a todo volumen y diversos pedidos de ayuda. Ante esto, los agentes de la seccional 39 de Villa Urquiza acudieron al lugar. Golpearon, esperaron y oyeron gritos. Uno de los oficiales convirtió la cerradura de la puerta en mirador y pudieron constatar que Juan Carlos Vázquez, el padre de la familia, estaba vivo. Los policías, en los 60 minutos que estuvieron fuera de la casa, lo vieron primero de pie y posteriormente arrodillado. Con el afán de ingresar al domicilio, los policías constataron las puertas y las ventanas, las cuales estaban trabadas y cerradas. También escucharon agua correr durante todo el tiempo. Y es que todo era una puesta en escena, calculada por Silvina, quien era la encargada de llevar a cabo el ritual de purificación. Los agentes de policía se encontraban imposibilitados de ingresar al domicilio
puesto que estaban aguardando que les llegara la habilitación de allanamiento por el juez interviniente. Sin embargo, y ante la escena horrorosa que estaban presenciando por la mirilla de la puerta, decidieron ingresar sin orden y lo que encontraron los aterró como nunca nada lo había hecho. La primera imagen que vieron fue la de una casa en donde una matanza brutal había tenido lugar. El ingreso era un regadero de sangre, llegando las manchas a cubrir incluso el techo. Centímetros más adelante, presenciaron incrédulos el cuerpo de Juan Carlos, el padre de la familia, despedazado. Sin embargo, la hermana menor no los dejaba pasar mientras los amenazaba con un cuchillo. Los oficiales, como podían, comenzaron a crear en sus mentes una historia. Y es que ellos desde afuera escuchaban hablar a un hombre, pero dentro de la casa solo estaban con vida las hermanas. Minutos más tarde, los agentes pudieron comprobar que esa voz masculina que habían escuchado desde el exterior era la propia Silvina actuando en el rol de purificador. No era una voz suave y aguda de una mujer. Era una voz muy grave, típica de hombre. Estaba seguro que escuchaba hablar y rezar a un hombre. Sin embargo, y como se supo posteriormente, el único hombre en la casa era Juan Carlos, que ya estaba muerto, mientras su cadáver se encontraba tirado estático en el suelo. Uno de los oficiales que acudió al lugar de los hechos dijo a un incrédulo: había mucha sangre por todas partes. La casa tenía dos pisos. Estaban trabajando los peritos. Estaban los espejos rotos y puestos con la parte reflejante hacia abajo. Estaba todo tirado. Había Biblias, pero estaba todo revuelto. Es un hecho que marcó mi carrera y seguramente nunca vaya a olvidarlo por lo impresionante que fue entrar en esa casa. Los vecinos que viven desde aquella época en la cuadra de Manuela Pedraza al 5800 tampoco van a olvidar. Estaba en mi casa y de pronto vi que la calle se había llenado de policías. En el barrio nunca había pasado nada y de repente se hablaba de ritos satánicos. Me da mucha impresión, le tengo terror a todo eso. A la casa la cambiaron mucho por dentro, pero los dueños nunca hablan de lo que pasó. Me acuerdo de que el policía que tenía que custodiar la entrada venía con rosarios colgados porque temía que el diablo aún estuviera ahí. El día que pasó todo, cuando salí de mi casa, se veía desde una ventana que el hombre estaba en el piso, bañado en sangre, y una de sus hijas lo apuntaba con un cuchillo. Aquella noche del 27 de marzo, los vecinos de la cuadra no podían dormir. Se oían voces, gritos, llantos, cánticos y rezos que provenían del departamento 1 de Manuela Pedraza al 5800. Era tal la exaltación que surgía del PH que alguien levantó el teléfono y llamó a la policía. Los agentes de la comisaría 49 llegaron en el clímax del crimen satánico. A través de la ventana vieron que una mujer, que luego sería identificada como Silvina, de 21 años, acuchillaba sin parar a un hombre mayor, el cual era su padre. Era una escena de total ira, la cual obligó a los agentes a irrumpir sin orden de allanamiento tras estar durante una hora espiando por la mirilla de la puerta y aguardando por la orden del juez de turno. Los tres miembros de la familia se encontraban ensangrentados y desnudos. Silvina y Gabriela parecían estar muy alteradas y gritaban frases como: Satán está acá, salió de él y ahora está en ella.
También decían: que salga el diablo, que salga el mal. La escena completa era tétrica. Al pie de una escalera, en una sala oscura, las dos hermanas, pálidas y bañadas en sangre, miraban los despojos de su padre, restos arrancados por ellas mismas, partes humanas esparcidas por el piso, junto a un sinfín de objetos esotéricos y de libros que aludían tanto a la magia blanca como a la magia negra, como así también a los ascetas o a San Benito de Nurcia, un santo al que se le atribuía el poder de haber alejado el mal de sí y de sus discípulos, tanto por la unión en la fe como por las prácticas exorcistas. Según relataron las hermanas en sucesivos encuentros con especialistas, creían que en esa casa que alquilaban pasaban cosas extrañas e inexplicables. Ellas dijeron que solían estallar las lámparas de luz, que desaparecían cosas, que había ruidos y que sin acción humana perceptible, las camas se movían, las cortinas se corrían y el ventilador se apagaba solo. Las hermanas decidieron entonces ir a hablar con el dueño de la propiedad, el cual declaró posteriormente: el día anterior al homicidio me tocaron timbre para preguntarme si en la casa donde vivían había muerto alguien o si en el terreno hubo en algún momento un cementerio. Les contesté que antes funcionaba un taller de pulido de vidrio. Ahí me informaron que habían ido a ver un cura y que les había dicho que en la casa rondaba un alma en pena y que para que se fuera debían rezar constantemente. Quien les rentaba la casa también recordó que Silvina había ido a pedir ayuda a la parroquia Santa María de los Ángeles y que en el lugar un sacerdote le explicó que debían purificar la casa con agua bendita y rezar mucho. El mismo párroco les recomendó asistir al Centro Alquímico Transmutar, donde las hermanas tomaron diversos cursos. Al respecto, Gabriela dijo: para purificarnos teníamos que bañarnos en elixir blanco. Lo hicimos durante 20 días y la casa mejoró un montón. Pero algo falló, porque a mi hermana se le metió algo. Dormíamos los tres juntos por miedo. Vimos la cara del diablo en el espejo. Después de esto, papá lo rompió. Pero pasaba el tiempo y las cosas, lejos de mejorar, se ponían más tétricas. Gabriela contó qué pasó con su padre luego de que rompió el espejo para dejar de ver al diablo. Dijo que su papá se puso rojo y comenzó a vomitar, que vomitaba demasiado y que escupía sangre. También dijo que Silvina se desesperó y que entró en un trance, atribuyéndole estas cosas a la brujería. Según ambas hermanas, ellas eran víctimas constantes de hechizos que alguien les lanzaba y que por ello desde la iglesia de la zona las mandaron al Centro Transmutar. Una vez consumado el crimen, en la vivienda se encontraron velas blancas, biblias, pócimas, elixires y frascos con sustancias transparentes. En el juicio posterior, las hermanas explicaron que debían rezar 7 Padre Nuestro, 7 Ave Marías y 7 Glorias, pero que en ese momento Silvina comenzó a ver una bola dentro de su padre, algo así como un muñeco, el cual tomaba posesión de él. También dijo que para ello era el San Espiridión, pero que la pócima no lograba su cometido y que el muñeco seguía dentro de Juan Carlos. Sin embargo, las hermanas siguieron rezando una y otra vez y, tomadas de la mano, lloraban enfermizamente. Horas después de la purificación, cuando los investigadores y el cuerpo pericial logró ingresar a la propiedad, se reveló el horror. Ambos cuerpos de agentes pudieron constatar que el pH era un caos. El baño estaba lleno de materia fecal y vómitos. Todos los espejos estaban rotos. En uno de los ambientes había 3 colchones donde dormían las hermanas,
y el padre juntos. Efectivamente, ese lugar de la casa parecía haber sido el último refugio en el que tanto padre como hijas entraron en una relación simbiótica, como si eso fuera el único antídoto contra el mal. En la otra habitación, sobre una cama, había muchísima ropa. También había elementos para el ritual que llevarían adelante con el objetivo de expulsar al diablo de las entrañas de Juan Carlos. Ese escenario era el principio del fin. Según las propias palabras de Silvina, el demonio quería poseerla, someterla sexualmente y finalmente logró entrar en su cuerpo, pero eso no la detuvo en su misión mística. Contó que cuando empezó a ver el muñeco dentro de su padre, este se entregó como un cordero, dándole lugar a Silvina para que le empiece a cortar la piel. Lo corté para descascarar al muñeco y ver a papá otra vez. En la escena del crimen, la policía encontró a Juan Carlos sin vida, con su mano aún aferrada a la baranda de las escaleras. La sangre le chorreaba hacia las piernas, lo que daba a los expertos de la escena del crimen el indicio de que la mayoría de las heridas habían sido vitales, y con Juan Carlos aún de pie. El cuerpo presentaba cortes en todos lados, los cuales fueron realizados con un cuchillo de cocina. El torso y el abdomen eran las zonas en donde más cortes se pudieron constatar, incluyendo zonas en donde el cuchillo, por su escaso filo, solo raspó. El cuerpo desnudo tenía un corte en la ingle, pero no había ningún indicio de actividad sexual, ni en la víctima ni en sus hijas. Esto fue lo que impactó en la futura carátula del hecho, ya que el móvil del crimen no era la lujuria, sino la purificación. Al cadáver no solo le faltaba parte del cuero cabelludo, sino también la oreja derecha. El rostro se encontró mutilado con tajos de arriba hacia abajo y una de las mejillas, la izquierda, con signos de mordeduras. En el pecho, Juan Carlos tenía un dibujo. Era un círculo que encerraba a un triángulo, algo así como un pentagrama esotérico. En el cuello, a la altura de la carótida, se encontraba la herida final. Fuentes de la investigación precisaron que los cortes que le había hecho Silvina a su padre no eran profundos. Tal cual lo relató ella posteriormente, solo había intentado descascararlo, como si fuera evidente que no quería hacerle daño a su padre, sino tan solo quitarle el mal de las entrañas. El principal Lucero, uno de los agentes de la comisaría 49 que llegó a la escena, declaró durante el juicio que cuando lograron arribar a las hermanas, Silvina decía: «Ángel de luz, hermana, libéranos a papá del demonio y ahora te voy a liberar a ti». Y que en trance gritaba: «Demonios, no se metan, ahora papá va a renacer y será un hombre bueno. Recemos por mamá, mamita, te vengamos». La referencia era obvia. La gran ausente en ese núcleo familiar era Aurora Gamarra, esposa de Juan Carlos y madre de Gabriela y de Silvina. Ellos creían que la mujer había sido objeto de trabajos de brujería que buscaban causarle el mal. Con su muerte, las hermanas se lanzaron al sendero de la búsqueda espiritual y rápidamente llegaron a la magia y al esoterismo. En cuanto fueron reducidas y tranquilizadas, las hermanas Vázquez fueron trasladadas al Hospital Pirovano. En el lugar se las sometió a peritajes psicológicos y psiquiátricos y permanecieron internadas y detenidas allí. La doctora María Emilia Bertucci, psicóloga del hospital, detalló en su declaración judicial que recibió a Silvina y que ella no paraba de cantar himnos relacionados con Dios y con la expulsión del diablo de un cuerpo.
También al asistirla y poder dialogar con ella, la doctora fue testigo del pensamiento de Silvina cuando ésta le dijo que su padre estaba poseído y que al sacar a Satanás del cuerpo de él, entró en el de su hermana. La doctora Bertucci relató que el día de ingreso de Silvina a la institución mental debió ser atada a una camilla y medicada, ya que cíclicamente tenía nuevos ataques y decía que cualquiera en la sala del hospital estaba poseído. Tras varios días de internación, los médicos emitieron su informe al juzgado. Ambas presentan índices médicos legales de peligrosidad para sí y para terceros. Se recomienda la internación psiquiátrica en una institución de máxima seguridad. Al recibirlo, el juez a cargo de la causa dispuso el traslado de Silvina y Gabriela a la unidad 27, que en aquellos años ocupaba un pabellón del neuropsiquiátrico Moyano. Allí se realizó un nuevo informe psiquiátrico con precisiones sobre la patología de cada una de las hermanas. Con el correr del tiempo, se estableció que Gabriela, la hermana mayor, no había participado directamente del asesinato de su padre. Según dijeron los médicos, su actuación fue producto de la influencia recíproca entre ambas hermanas, teniendo en cuenta que al estar juntas se retroalimentaban, produciendo el delirio de ambas, un estallido psicótico en Silvina. La autopsia sobre el cadáver de Juan Carlos Vázquez reveló que la muerte fue consecuencia de una hemorragia externa por múltiples lesiones tanto en la cabeza como en el cuello realizadas con un arma blanca. Para los especialistas tanatólogos, el cuerpo despojado de vida habla y les da indicios de lo que allí sucedió. Con el avance de la necropsia, se obtuvieron más datos, llegando a la conclusión de que se trató de un homicidio posiblemente consentido por parte de la víctima. La gran mayoría de las lesiones fueron vitales. Juan Carlos se desnudó por sus propios medios y no se resistió a ser flagelado. Sus restos hallados en el piso lejos del cuerpo indicaron que los mismos fueron arrastrados por la sangre lavada y la acción de declive del mismo suelo. A su vez, el desplazamiento de los muebles indicó la preparación del lugar para la realización de los actos. Sobre la base de esto, el perito explicó: se puede sostener que el padre estaba también contagiado, sugestionado e inducido por el delirio, y que en el deseo de terminar, quizás con el tormento de la hechicería y el influjo del maligno, habría finalizado su obra, terminando por ceder su cuerpo a sus hijas. Luego de todas las pruebas recolectadas en el expediente, que consta de 5 cuerpos, el titular del Juzgado Criminal de Instrucción número 46 emitió su resolución, en donde expresó: Silvina y Gabriela Vázquez formaron una díada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco, en el cual creyeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio, cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. El juez sostuvo que las hermanas Vázquez no protagonizaron un conjuro exorcista, sino que solo produjeron una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos que culminaron con la patética muerte de su padre. Por ello, el juez resolvió declarar inimputables a las dos hermanas, dado que jurídica y psiquiátricamente no pudieron comprender la criminalidad de sus actos. Dio por hecho que la autora material del parricidio había sido Silvina, aunque legalmente
No había forma de hacerle pagar una pena por un delito que no estaba en condiciones de entender. A Gabriela, en cambio, la sobreseyó, porque dio por hecho que ella no había participado del asesinato, aunque sí mantuvo su decisión de que siguieran con la internación psiquiátrica. Nadie quiere hablar hoy de ellas. Incluso los abogados, peritos y funcionarios que participaron de la investigación se excusan al amparo de un acuerdo de confidencialidad con el que hace más de una década procuraron proteger la salud mental de quienes entraron en la historia criminal argentina como las hermanas satánicas. Ellas ya no están sujetas a investigación alguna ni están encerradas. Fueron declaradas inimputables y volvieron a mezclarse con la gente. Tras el hecho, y una vez separada de su hermana menor, Gabriela recobró progresivamente la lucidez y se estabilizó psiquiátricamente. Tuvo una hija con una pareja que, al enterarse de lo que había protagonizado la mujer 20 años atrás, decidió dejarla. En tanto, Silvina recibió el alta de la ex Unidad 27 en el año 2003 y continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Públicamente no se supo más de ella o de su estado de salud mental. Las hermanas nunca más volvieron a tener contacto entre sí. Ya no viven por causas obvias en aquella casa oscura que, después del crimen, estuvo cerrada más de 6 años, sujeta al expediente judicial primero y al morbo y a la fantasía después. Una casa que actualmente nadie quiere alquilar, aun cuando su dueño intentó hacerle una limpieza espiritual.